Yeah. Un momento muy esperado, muy anhelado por muchísima gente que desde años, casi desde que iniciamos el ascensor, sí, nos preguntaban cuándo va a estar Fermín Cuarto en su programa y por fin se nos hizo. Sí, la verdad que es un honor que esté con nosotros el día de hoy Fermín Cuarto, porque sabemos todo lo que representa en el ámbito musical, no solamente cristiano, sino también a nivel nacional y en todo lo que es la cultura del hip hop. Y el día de hoy nos viene presentando esta nueva etapa en la cuestión musical y una canción que ya salió hace tiempo, pero que sigue impactando, esto que se llama Fácil. Y antes de mandar la canción, vamos a enviar saludos a toda la gente que está detrás de las cámaras, porque se vinieron a ver a Fermín Cuarto en vivo, sí, como es nuestro amigo Tello, su hermano Kiwi, que está aquí también, el buen Juan Iyáñez, a nuestro amigo Marquiños, que pues él es el representante de Sony Music, que los viene acompañando. Un fuerte abrazo para él, porque la verdad es nuestra palanca para que puedan venir todas estas personalidades al ascensor. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo a lo largo del programa también, ha estado bastante movido, por eso no hemos podido leer todos sus saludos, pero bueno, vamos con esto que es Fácil de Fermín Cuarto aquí en el ascensor. Sí. Estuve el tiempo suficiente, sí, como para hacer una carrera que dejara éxitos y rimas que recuerdas. También he estado lejos una buena temporada, ¿sabes? Cuando estás afuera es cuando ves el problema. Me he visto a lo lejos, me puse en tubo de ensayo, he hecho todo para ser analizado. Saqué muestras de sangre y las he comparado, y al parecer tenemos el mismo padre, tú y yo, hermano. ¿Y sabes a qué conclusión he llegado? Que el juego en nada ha cambiado. Andamos armados, decíamos hace 18 años, ahora raperos de 18 hablan de estar controlando. Te diré que es lo único que sí está cambiando. No es tu billetera, es tu ego el que se está inflando. ¿Será que has dejado el camino y has tomado una vereda? ¿Cuán seguro estás de que te lleva a la meta? ¿Cuándo vas a detenerte en esta carrera vanidosa? ¿Cuántas rimas o tarimas será la gran cosa? Porque yo ya viví, vendí lo que todos sueñan. Estuve en estudios jugando y grabando con la mera crema. Fui el sueño realizado de hip hop cabezas. Llegué a la cima y aún tenía oxígeno, pluma y libreta. ¿Qué habré encontrado allá? Que cuando bajé, nadie podía creer que todo lo dejé. Fácil, la verdad abrió mis ojos. Fácil, me hizo ver la verdad de todo. Y fui guiado a la verdad, la abracé y lo dejé todo. Lo que me podía quitar, fue la salvación de mi alma, con su muerte conquistar. Sí. Y me dieron lo que nadie en el mundo y en el universo me podrá quitar. La salvación de mi alma, lo que solo Jesucristo con su muerte conquistaba. Y con su resurrección lo confirmaba. Sabes, la muerte te lo quita todo. Puedes ser famoso hoy, olvidado en un poco de tiempo. Se te está acabando y el dinero no podrá sacarlo. Piensa, es un juego perdido en que lo estás apostando todo. Dice, fácil, la verdad abrió mis ojos. Fácil, me hizo ver la verdad de todo. Y fui guiado a la verdad, la abracé y lo dejé todo. Lo que me podían quitar, sí, la salvación de mi alma, con su muerte conquistaba, sí. Fácil, la verdad abrió mis ojos. Fácil, me hizo ver la verdad de todo. Y fui guiado a la verdad, la abracé y lo dejé todo. Lo que me podían quitar, la salvación de mi alma, con su muerte conquistada. Oh.
trataré de escribir lo que siento. Espero organizar bien mis pensamientos. Es como si algo hubiera extraído el miedo y me envolvió. Como sentir por primera vez su aliento. Cuando lo vi, quedamos en silencio. No había un porqué, ni siquiera lo intento dar explicación a ese preciso momento en que todo cambió. Como agua inundó todo, hizo desbordar todo. Como viento tiró todo, de cabeza volteó todo. Como fuego quemó todo, consumiéndolo todo. Como luz iluminó todo, quitó toda oscuridad. La muerte tendió lazos alrededor de mí. Ligaduras del infierno me arrastraban hacia el fin. Enredado en olas de muerte, el miedo se apoderó de mí. Sin salida creí, la única solución morir. Y llegó mi clamor a sus oídos, en mi angustia escuchó. El dolor y el conflicto desde lo alto tronó. Carbones encendidos, cimientos conmovidos. Pisoteó al enemigo, un respiro tomar aire. Como si todo cobrara sentido. Mi necesidad apareció en mi camino. Me llevó de la mano a mi destino y enderezó todo lo que se encontraba torcido. Lo que buscaba era lo merecido. Condenado por mí mismo a rescatarme vino. Pero caí del otro lado rendido. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Como agua inundó todo, hizo desbordar todo. Como viento tiró todo, de cabeza volteó todo. Como fuego quemó todo, consumiéndolo todo. Como luz iluminó todo, quitó toda oscuridad, toda oscuridad. Pero no la mía, mi muerte consumada, pero no la mía. Sobre sus espaldas cargaba mi pecado, clavado de pies y de manos. Vi gracia revelarse en ese madero, vi gloria revelarse en ese madero. Palabras se escuchaban, el mundo temblaba, el velo se rasgaba y todo comenzaba. No hay palabras en la boca de un hombre tan grandes como esas. Palabras que cambiaron la historia. Palabras que penetraron corazones endurecidos, que trajeron a casa al enemigo. Palabras que detuvieron en seco la oscuridad, acabaron con el destino inevitable del hombre y que dan esperanza completa. Solo dos palabras, dos, consumado es, palabras que hacen eco en la eternidad. Como agua inundó todo, hizo desbordar todo. Como viento tiró todo, de cabeza volteó todo. Como fuego quemó todo, consumiéndolo todo. Como luz iluminó todo, quitó toda oscuridad, toda oscuridad. Ah, es que su amor es tan grande, tan profundo, tan alto, tan ancho, tan largo. Su amor es... no puedes ni siquiera concebirlo en tu mente, inentendible, inexplicable. ¿Cómo él puede amar a alguien así? A un pecador, a un hombre que está muerto, a un hombre aborrecible. ¿Cómo puede él amar eso? Y sí, él nos pide que amemos y puede transformar a la persona más odiosa y que más odia en la persona más amorosa y más amable. Solamente con su poder. Porque Él nos amó cuando estábamos así. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Para hacernos sus hijos. Para transformarnos en su propiedad. Ahora somos suyos. Solamente por su amor. Su amor lo cambió todo. Ascensor, Fermín Cuarto, bienvenido, hasta que se nos hizo tenerte en la casa, Fermín. Fermín, qué gustazo. Yeah.
pues si gustas tomar asiento para platicar con nosotros, la verdad que nos da muchísimo gusto que estés en nuestra casa aquí en Expande TV. Muchas gracias. Y sobre todo en esta etapa tan buena de tu vida, lanzando música y utilizándola como una herramienta de lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿no? Porque no te has desviado, sino que has fortalecido aún más lo que has estado haciendo durante ya todos estos años. Me da mucho gusto poder estar de nuevo rapeando, compartiendo música, emocionado porque estoy sacando nueva música, entonces también como la expectativa de qué va a decir la gente, qué va a escuchar, qué, cómo lo va a recibir y todo. Algo de lo nuevo que precisamente sabemos que hay cosas que a uno le gustan, le agradan, a veces tenemos que hacer una pausa, uh-huh, un silencio, pero cómo Dios te vuelve a poner en el camino en el cual pues dices, es lo mío, uh-huh, llevar este mensaje transformador, uh-huh, a través de esta música. Y sabemos que no es solamente Fermín Cuarto, sino es un ministerio hasta familiar, uh-huh, porque incluye a ti y a toda la familia, a toda la iglesia a la cual representas, Fermín. Así es, bueno, sí, es una etapa distinta, han pasado 13 años, ¿sí?, de comenzar a pastorear una iglesia y ver cómo va creciendo. Y me encanta porque la gente de Semilla sabe cuál es mi intención, sabe qué es lo que pienso, sabe a dónde vamos. Todo lo tienen muy claro, ¿no? Y eso me anima porque pues ellos también me animan a mí, ¿no?, a seguir adelante. Y como decías al principio, ¿no?, para nosotros esto es una herramienta de manera que podamos hablarle a la gente y que la gente simplemente considere, ¿no?, el mensaje que traemos, la verdad que ponemos sobre la mesa y orando que la reciban, ¿no? O sea, básicamente. Lo que me encanta de tu vida, Fermín, es que eres una figura a nivel musical muy fuerte en México, representas la cultura hip hop a nivel nacional y Dios permitió que pasaras por esta etapa de consolidarte en esa área musical para posteriormente, años después, poder sonar con tanta fuerza predicando el evangelio. Uh-huh. La gente pasa a veces también por esa etapa, el ciudadano de a pie pasa también por etapas, uh-huh, que Dios permite que sean como difíciles, sí, claro, para que la gente tenga esa transformación. ¿Qué podrías decirle a la gente que está pasando por este cambio, por esta transición? Hijo, mano. Es que conforme van pasando los años y vas, digámoslo así, caminando, conociendo de Dios y conociendo su voluntad, te vas dando cuenta que chillamos mucho, nos quejamos mucho, nos sentimos mucho, hasta nos sacamos de onda con Dios y le decimos, ¿pero por qué? ¿No? Y sin darnos cuenta que Dios está sentado en su trono, gobernando, y no está ni preocupado, ni asustado, ni nada. O sea, realmente me encanta ver cómo en la Biblia hay personajes que vivieron momentos muy difíciles, pero estaban conscientes de la presencia de Dios y que Dios estaba en control de todo, ¿no? Entonces, digo, estoy diciéndolo ahorita así muy fácil, ¿no? Como la canción. Pero obviamente hay momentos en que se pone difícil. Entonces, ¿qué le diría a esa gente? Aguanta, aguanta, espera, deja que todo se vaya acomodando como Dios quiere que se acomode, no como tú quieres que se acomode. Y si no se acomoda como tú quieres, pues gracias, porque no se acomoda como tú quieres, sino se acomoda como Dios quiere, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate, Fermín, que muchos de los que ven el programa es gente de secundaria, preparatoria, sí, que queremos recordar cómo era Fermín Cuarto cuando andaba en esa época de la escuela. ¿Alguna vez te expulsaron de la escuela? ¿O eras de las mejores calificaciones, del cuadro de horror o del mero honor? Desde pequeño fui muy aplicado. Sí. Llegó la secundaria y llegaron los videojuegos y así. Y mi papá me soltó, me dijo, ¿quieres salir con tus amigos, no? Y luego ya me llegaba con más calificaciones. Mira, por eso, mira, te dejé ir con los amigos y mira cómo te va. Y creo que en mi adolescencia cambié bastante, ¿no? De ser muy retraído y muy tímido. Comencé a hacer música y comencé a expresarme a través de la música y primero me ponía atrás de la guitarra, ¿no? Uh-huh. Después detrás del micrófono para tratar de decir algo, ¿no? Entonces, sí, así era. Música y música es lo que vamos a escuchar. Así es. Traes todo este nuevo material. Ajá. ¿De dónde ha surgido toda esta parte? Porque sabemos que no ha surgido como ahora y Sony Music y este sello cristiano y vamos a hacer música, sino que hay algo más aún, con mayor significado. Bueno, ha sido una combinación de encontrar los productores correctos y que me den música, que me impulse a buscar nuevas formas de rimar y nuevas ideas y plasmarlas sobre los beats, ¿no? Entonces,
Ha sido interesante, los beats son distintos y quiero montarme en esos beats de una manera distinta. Quiero innovar, o sea, no es muy fácil hacer lo que hacía antes. Queremos ser retados para hacer música que le impacte a la gente y que la abrace como algo nuevo y no como, pues lo mismo de antes, ¿no? Y precisamente hablando de ser retados, el tema que vamos a escuchar, el cual está pegando muchísimo, es que a mí me suena como cuando estabas en las secuencias, nos vemos a la salida, algo así de te espero afuera. Exactamente. Este tema, ¿cómo te ha ido con esto y cómo fue que llegó? Feliz. Yo, a las personas que lo han estado escuchando les gusta, les gusta cómo me monto en el beat, ¿no? Y esa es la frase, o sea, me gustan las frases que son así, te espero afuera, te remite a la secundaria, claro, y nos vemos allá afuera y demás. Para mí es decir a la gente, no voy a entrar y no te voy a buscar allá adentro, yo te espero acá afuera, vente, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no? Traer a las personas afuera que consideren, que vean las estrellas, que vean el cielo, que vean el poder, que vean lo que Dios quiere que vean. Perfecto. Sobre todo en esta etapa que todos estamos tan adentro, ¿no? Exacto. Nos hace falta salir un poco. Pues vamos a disfrutar de este tema, te espero afuera con Fermín Cuarto aquí en El Ascensor. Yeah. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Desde pequeño me quieren encasillar. Quisieron adueñarse de mi forma de pensar. Con lápiz en la mano me dictaban qué decir. Y me encerraron cuando quise yo salir. Como un actor quieren que actúe un papel. Un rol que decidieron que me queda bien. Pero intentan apagar el fuego que hay en mí. No se dan cuenta que ya no tienen poder sobre mí. Vienen a visitarme como todos los días. Quieren alimentarme de sus propias mentiras. Vienen a detenerme tapando la salida. Y yo ya voy, yo ya me voy. Yo te espero afuera, los espero afuera. Yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Voy a escapar, no voy a regresar. No miraré atrás, no voy a regresar. Me cansé de intentar encajar en el lugar. No pienso esperar, es hora de empezar. He despertado y mis ojos se han abierto. Se han perdido demasiado tiempo. No hay quien me regrese en el tiempo. No pueden cerrar lo que se encuentra abierto. Vienen a visitarme como todos los días. Quieren alimentarme de sus propias mentiras. Vienen a detenerme tapando la salida. Y yo ya voy, yo ya me voy. Yo te espero afuera, los espero afuera. Yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Mira hacia el cielo, mira las estrellas. Todo está claro, todo aquí afuera. No voy a regresar a la oscuridad. Yo tengo libertad, no volveré atrás. Hay muchos como yo que respiran aire fresco. Levantamos la voz, tenemos el aliento. El día ya llegó, es un nuevo comienzo. Sentido ya tomó, al salir al encuentro. Los espero afuera, yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Yo ya me voy, yo te espero afuera. Los espero afuera, yo te espero afuera. Pues ahí está, te espero afuera con Fermín Cuarto. Y estábamos platicando que algo muy bueno es que no te has limitado en el ministerio solamente a la iglesia, no te has limitado solamente a la música, sino que has
hecho exactamente eso, salir a las calles a compartir y no solo salir y compartir, sino darle un seguimiento a toda esta gente que ha sido alcanzada y llevarlos hacia el discipulado. ¿Cómo ha sido toda esta etapa en esa área? Muy interesante, porque estaba ahí rodeado de gente que también tiene la misma pasión y quiere y va, ¿no? Hace poco hicimos en Ecatepec alcances en una barbería, ¿no? De, disfrazados de grupo de estudio, pero empezamos a alcanzar gente. Ahora Isaac, un amigo mío, está yendo todos los jueves ahí, tiene un grupo en la mañana de los jueves y ya está discipulándonos y todo. Entonces ha sido muy, muy padre hacer todo esto, ¿no? Pues ahí es lo que podemos ver cuando los espera Fermín Cuarto afuera. De eso es lo que les va a hablar. Vayan. Ahí está, para que puedan seguirlo. Y ya que te dedicas también a escribir, ¿nunca has pensado en algún libro? Plasmar toda tu historia. Ya veremos. Algo que se llame papel y tinta, Fermín Cuarto, ¿no? Ya veremos si lo hacemos. A ver si llega algún día. Sí, bueno, siempre he querido escribir, pero siempre he pensado que tengo que esperar para tener algo que escribir. Claro. ¿No? Entonces, bueno. No, pues ya hay mucho, pero esperemos que llegue el tiempo. Y pues Fermín, te queremos dar las gracias. Muchas un último gracias. Mensaje quiero gracias. Dar a toda la gente que te sigue. A los que aún te ven, pero dicen, no, yo quiero al Fermín Cuarto de antes. Para personas pues, que también hacen. Que escuchen la música que estoy haciendo ahora, que la consideren, vean. Yo creo que la van a disfrutar. Claro. Venga. Definitivamente. Y también queremos invitar a la demás familia de Sony Music que nos ha acompañado adelante. El día de hoy, porque la verdad es que hemos tenido un programa de lujo y pues digno de descargarlo hasta de claro. YouTube. Les damos el permiso de que se lo queden. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido, a toda esta familia que sigue creciendo, que sabemos que nos van a llegar muy buenas noticias de todo lo que están haciendo desde los lugares donde Dios los ha llamado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a toda la gente que nos Así estuvo es, viendo. Cada martes, ya saben, nos vemos como siempre aquí en El Ascensor. Seguir y ya no puedes creer.